Hoy vamos a estar conversando con el artista plástico Luis Mata. Queremos hablar sobre su visión del mundo. Vamos a ver el mundo a través de los ojos de Luis Mata. Luis, bienvenidísimo. Gracias a Unión Radio por la invitación, al circuito Ondas, Unión a ti, por este espacio para las artes que, bueno, que es necesario en la difusión, ¿no? Eso se trata. La difusión de esas visiones que tienen los artistas. Hay que darlas a conocer. Es así. Es así. Y me encanta que lo asumas de esa manera, porque, bueno, entre otras cosas, tengo entendido que te dedicas a descubrir nuevos, tra nuevos talentos, a, a darlos a conocer, a guiarlos. Pero no vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por ti. Vamos uh -huh. a empezar por Luis Mata, eres oriundo de eh, la isla de Margarita. Uh -huh. okay. por la mar. Ok. Eh, en el estado de Nueva Esparta. Y básicamente gran parte de mi vida se ha desarrollado en la isla, ¿no? Es un, es un sentimiento insular Ajá. El que me ha criado. Ajá. Este, ahí tuve la oportunidad de, de dar mis primeros pasos en el arte específicamente, este, desde muy temprana edad, ¿no? Tuve como coqueteos con lo que era el arte. Y ya siendo adolescente, cuando tengo la necesidad de definir ciertos caminos en la vida, el Ajá. arte aparece como una opción otra vez. ¿Qué, ¿Qué caminos estabas definiendo en ese momento? Bueno, era la etapa de la universidad, ¿no? Cuando okay. sales del bachillerato. Ajá. ¿Hiciste bachillerato completo? Sí. Sí. En, en Margarita. Ok. Luego, por una paradoja de la vida, este, empiezo a estudiar en ingeniería civil. Algo que no tenía que ver con mi, mi educación en realidad, ¿no? Pero era como un pasatiempo. Ok. Y en ese interín de la universidad, de primeros meses, se me abre la, la, digamos, la, la oportunidad de estudiar arte. no Estabas estudiando en, en la Universidad eh, Nueva Esparta. Eh, bueno, en Santiago Mariño se llama la Santiago Mariño de Margarita. Margarita. Sí. Ok. Y en el momento que se me da la oportunidad, a través de la UNE Artes, que hace un programa de extensiones en las regiones, Ajá. donde era una corte con una licenciatura de artes, yo decido... Tomar ese camino, abandonar lo, lo que tenía previsto y, y, y tomar el arte, ¿no? ¿Y qué fue lo que te llevó a tomar el arte? Creo que fue una corazonada. Ok. Cuando ¿Pero corazonada de que te enamoraste o corazonada de...? Bueno, yo venía enamorado del arte, por así decirlo, ¿no? <laughs> pero no lo había parado mucho. Entonces cuando yo decido, bueno, se si te abre este panorama de vida, que, bueno, que quieres ser feliz, quieres ser, tienes tener libertad y hacer lo que te gusta... ¿Sí? Este, yo venía haciendo algo que no me gustaba que era la ingeniería civil. Okay. Entonces decidí darle un timón de. un golpe de timón golpe a de mi timón. vida. Y bueno, caigo de lleno en la universidad. ¿Y ¿tú? la ingeniería la estudiabas porque tu familia te, te guiaba? Era a como que una especie tú... de, de pasatiempo para, para, no, para no estar en ocio, ¿no? Okay. Pero tú, tú, en tu familia hay otros ingenieros o. Eh, no. Era como que eso, una, una opción Ajá. la más rápida en ese momento, ¿no? No, te lo pregunto porque, mira, a mí me pasó también. Uh -huh. Es decir, cuando a uno le toca, uno llega a la encrucijada en la que tienes que tomar ciertas decisiones en tu vida en ese momento, que es cuando estás saliendo de bachillerato, estás entre los 17, los 18, o sea, 18 años y tienes que decidir. Yo sentía siempre la inclinación hacia la actuación, que es lo que uh -huh. hago. Yo soy actor, soy productor, soy director. Pero en ese momento también se te presenta la interrogante: ¿será que voy a vivir de esto que me gusta hacer? Uh -huh. uno piensa en el futuro más o menos de esa manera y este bueno después uno se arriesga y uno hace lo que quiere por eso te lo preguntaba no sí bueno te digo como experiencia creo que ha sido la decisión más personal que he tomado ok porque bueno en ese momento cuando uno es un joven cuando empecé a buscar aval de mi círculo cercano sobre esta decisión Ajá. que yo quería tomar <laughs> nadie me o sea, nadie me dijo bueno te apoyo claro la, la, la respuesta bueno, fue bueno es tu decisión, Ajá. es tu vida. Ajá. Tú asumas las consecuencias. <laughs> a diferencia, ¿no? Un médico, bueno, una carrera un poco más común sí, que, con una que estabilidad, ¿no? Que supuestamente te garantiza el futuro económico. Entonces, yo, eso creo, creo que fue la, la puerta a la libertad, la que yo, llamo yo que abría en ese momento. Bien. ¿Seguías viviendo en por la mar? Sí. ¿Has vivido siempre frente al mar? Sí. Eh. Te podría decir que en Margarita todos los caminos llevan al mar. Ok. Entonces es ineludible, ¿no? Ajá. Eso es una, una condición que hay allá en la isla, el mar, ¿no? La constante. Sí, claro, claro. Bueno, y en mi obra también se traduce mucho. Es que te lo pregunto por eso. Yo tengo aquí varias cosas de, del portafolio que tú me mandaste. Uh -huh. es, hay muchísimas cosas. Todas tienen que ver con el mar. Y sobre uh -huh. todo con la playa. No es mar abierto, eh, es playa. Y. Un elemento que se repite continuamente en tu obra son las palmeras, son los cocoteros y siempre al fondo está el mar. Uh -huh. Pero me llama la atención, el mar está siempre coloreado, pero los cocoteros siempre son negros y son grises. No hay, no hay colores vivos. Uh -huh. Cuando tú plasmas en el lienzo, en el lino, que es el material que tú eh, utilizas aquí, los cocoteros siempre están sombreados, siempre son negros o grises. ¿Por qué? Este, hay una, una necesidad mía de, de sintetizar siempre las cosas, ¿no? Okay. Mi proceso creativo se basa mucho en, ese, en esa síntesis de imágenes o de memorias o recuerdos, ¿no? Entonces el hecho de que el color sea ausente en muchos aspectos, eso me confiere a mí la libertad de que sean las cosas mucho más sintetizadas en forma, línea, claro. en elementos formales, ¿no? Okay. El color a mí me interesa como una especie de... Digamos, de acento en estas obras que son nuevas. Ajá. Básicamente, el paisaje y su conformación pictórica entre de líneas, elementos y manchas es lo que más me, me llama la atención, ¿no? Esa, esa sensación. De libertad. Que además, hay, hablando de la libertad, vi unas fotografías tuyas eh, acostado sobre una piedra, uh -huh. eh, como mirando al cielo. ¿Siempre estás al aire libre? Sí, es que creo que son esos. Esos momentos que me doy el aire libre de contemplación, donde ha partido mucho de mis procesos creativos. Bien. Por lo menos con esta serie de fotografías, Ajá. donde aparezco sobre una piedra haciendo una pequeña medición de escala entre el cuerpo humano y el, 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 y el, y el elemento natural. Ajá. Fue, esa experiencia fue a través de una investigación que hice en una arenera de Margarita, en Macanao, ¿Sí? que es una reserva natural donde. A habitan un, un ecosistema pues que está entre la, la industria y, claro, y el encate. donde está la playa de Macanao. sí bueno okay. eso ya es ya la montaña Ajá. este yo hice unas investigaciones unas piedras ahí y me encuentro estos elementos que son como desechos de la arenera y decido bueno como están son justamente eso eran piedras de desechos piedras que no eran útiles para la construcción ni para la industria sí eran arenosas que eran, eran son, son piedras así arenosas pero de gran volumen, ¿no? Sí. Sí, bueno, tan, tan grandes eran que, que en una de las fotografías apareces tú acostado, acostado sobre la piedra y te ves, bueno, bastante pequeño sobre, sobre esa piedra. Sí. Entonces, a partir de esa experiencia que tuve yo en esa arenera con esas piedras, donde hice este, este registro, digamos, a escala humana, yo desarrollé unas fotos de registro. Sí. Estas fotos, bueno, fueron a mi taller y luego, a los dos años de haber sido esa acción, digamos, me invitan al premio, a participar en el premio Jóvenes Confía. sí Y con esta serie de fotografías hago yo un trabajo de, de edición, de síntesis de la imagen. Y con esa serie de fotos gano el premio Jóvenes Confía. Bien, claro. Entonces, bueno, la, la obra se llama Estimación Estética de las Magnitudes Naturales. ¿Estimación Estética? De las Magnitudes Naturales. De las Magnitudes Naturales. Sí. Entonces, esto tiene que ver, bueno, con este, este proceso que yo desarrollé para aislar el paisaje que era la zona afectada digamos donde estaba esta, ¿Dónde estaban las, piedras? las piedras y bueno tomando la piedra que es un elemento central de mi investigación como escultor hago este diálogo con el cuerpo y la memoria no eh, las imágenes vienen intervenidas por este pintura al óleo que es eh, digamos que borra mucha información Ajá. de lo que es la el paisaje Dejando nada más entrever esa, ese choque ¿no? entre lo humano y lo natural. Y lo natural. ¿Eso es tu tú empezaste siendo eh, escultor. Es, ahí empezaste tú a, 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 a adentrarte en el arte. Bueno, eh, digamos que empecé a entrar en el arte, si retomamos el inicio como tal, ha sido a través del de dibujo y la pintura. Ahí comenzaste, sí. Y fue natural. ¿Tú no, eh, o empezaste a tomar clases de dibujo y pintura en, en alguna escuela. Siempre. Te sentaste tú con una hoja y, y unos creyones y empezaste a pintar. Siempre ha sido como que algo natural, creo yo. O sea, dentro del carácter que me define. ¿Cuál es el, el carácter que te define, Luis? Creo que es un trazo muy grueso, casi afincado. Ese es el carácter que te define. Sí. Entonces, como anécdota para mí, te puedo contar, cuando <laughs> era niño <laughs> tenía un problema en el colegio. Ajá. Y era que yo era, yo era el que hacía la tarea más rápido del salón. Okay. Y además que hacía la tarea más rápido. Ese trazo que yo afincaba mucho, el lápiz, era una letra como doctor, ¿no? Nunca pude aprender a, a, a separar lo, lo, las letras, sino todo corrido. Entonces la maestra tenía una dificultad, ¿no? Para leer y para entender. Lo que tú escribías. Sí. ¿Y por qué yo hacía esto? Porque yo quería era dibujar, tenía tiempo para dibujar en el cuaderno después de la tarea. <laughs> pero pero perdón lo hacías en cualquiera en cualquiera de las materias en cualquier área era natural pues o el cuerno del amigo el dibujo de la clase y ya tenía como esa habilidad no natural donde yo podía reproducir imágenes ok pero tú trabajabas rápido en cualquier área es decir matemáticas en biología es decir en ciencia bueno matemáticas siempre tuve una técnica que era la mejor de todas las evitaba pero en artes plásticas las demás, bueno ciencias sociales y todo esto era muy bien me daba muy bien te sentías cómodo sí Bien. O sea, en lo, todo esto de las humanidades, ¿no? Sí. Parte de la historia, eh, ciencias sociales, lenguaje. Eh, en eso artes sí te daba sí se sí te daba mejor. Muy bien. Claro, es que por eso es que tienes esa, esa relación con el medio ambiente, es decir, con los objetos inertes o eh, los naturales, como las rocas, uh -huh. y el cuerpo humano, y contigo mismo. Eres muy solitario, Luis. Sí, bueno, a, a veces también me, hasta un apodo que me tienen. El solitario. El solitario. <laughs> sí, mi, mi, mi tendencia es eso, como. Bueno, el trabajo también de taller, estar en el, en el te, te involucra a una especie de... De actividad solitaria. De actividad solitaria, sí. Y es que te pregunto solo, eh, también, por, por, por si eres un individuo solitario, porque generalmente en casi todas estas obras, de este de esta cielo estrellado, eh, siempre estás como sentado frente a la playa. Cuando tú ves tu obra, aquí la, aquí la tienes, esta, de tu portafolio, la visión es como de una persona que está sentada frente a, y siempre estás como sentado frente a la playa. Me da la sensación de ver como si estuvieras sentado siempre frente al mar, meditando, viendo el mar. Sí, es que, como te digo, una de las condiciones de, de vida, de ser insular, es que tienes esa, esa barrera imaginaria que es el horizonte, ¿no? Ajá. Algo siempre inalcanzable, por así decirlo, algo no físico, pero que puedes ver a través de tu sentido, que es algo paradójico. Claro, pero fíjate una cosa, te hago referencia a la posición en la que me imagino que estás cuando, cuando uh -huh. concibes tu obra, porque podrías sencillamente también estar siendo insular igualito, siendo margariteño, podrías estar montado sobre un peñero en el medio del mar uh -huh. y retratar eso, retratar el mar desde el peñero y el horizonte desde el peñero, uh -huh. pero no. Tú estás siempre afuera, siempre al estás borde, sentado al borde, al borde del mar, y estás de como sobre la arena. Sí, es una sensación que eso como son lugares de paz, ¿no? Donde uno siempre vuelve y retoma, ¿no? Es también como muchas de mis obras que tienen que ver con el paisaje, hay evidentemente una ruptura del plano que Ajá. se logra siempre a través del horizonte. Claro. Pero eso es una, una forma ya también de, de aproximación, ¿no? de, de, de llegarle a la composición, que es esa. Siempre la ruptura del plano es un horizonte. Claro, claro. Indiferentemente, es una obra abstracta o de paisaje, ¿no? Ahora, en esta obra que estamos viendo de Luis Mata, la tengo enfrente, es una obra que se llama Cielo Estrellado. Aquí podemos apreciar la playa. Está el mar muy azul chorreando. Está como goteando el mar. Uh -huh. Pero las estrellas no son estrellas convencionales, como podríamos ver eh, en, una, en una pintura un poco más eh, menos figurativa, sino si no, mucho más exacta. Sería la estrellita blanca o eh, plateada. Uh -huh. No, son círculos de colores. Parecen más bien eh, adornos de árbol de Navidad. Pero son círculos perfectos. Uh -huh. o, o no tan perfectos, pero son circulitos y son de distintos colores. Y a eso tú llamas una noche estrellada. ¿Qué te hace ver la noche estrellada de esa manera? Bueno, en este caso yo, el título se refiere eh, a estos fenómenos lumínicos que pueden aparecer en el cielo, en, en el firmamento, ¿no? Puede ser una lluvia de estrellas o una estrella fugaz. Sí. Lo que hago aquí es tomar esa... Ese momento y replicarlo, ¿no? Tomarlo como, como acento compositivo. okay, Y lo voy replicando en todas estas obras para este, hacer eh, evidente, plásticamente, esa, ese, ese, ese momento natural, ¿no? En esta, justamente, Ajá. a mí me interesa que se tenga esa sensación de estar chorreando, de, de, ser, una, de ser una especie de, de bola cálida, ¿no? Que cae del cielo. Sí. Porque... Este, ahorita que estoy desarrollando estos paisajes, me interesa hablar sobre temas que inherentemente el paisaje, digamos, este, es capaz de contener, ¿no? Sí. Como el calentamiento global, este, la contaminación del agua que puede estar manchada misma, ¿no? Por eso sí. estas gotas no tienen un agua definida, ¿no? Por eso el uso del grafiti y el spray, que es un agente contaminante para la capa de ozono, entonces se involucra como técnica dentro de esta... Pintura, digamos, tradicional, que es óleo sobre lino, ¿no? Sí. Entonces, se crean estas contradicciones que le dan sentido a toda esa, digamos, forma compositiva, ¿no? Que es casi una fantasía dentro de lo que puede ser el lenguaje científico que alberga todas esas. Ah, pero cuando me hablas de eso, de, o sea, tú tienes una relación que va más allá de la relación de, del hombre con el medio ambiente o con ciertos elementos del medio ambiente, tienes una preocupación sobre lo que el, el medio ambiente. Y, su, y la destrucción el, o el deterioro que está sufriendo. Sí, indudablemente no hay que O sea, uno como artista, siento que tengo una forma de ver las cosas, tanto en lo macro, en el macroscopio, en el microscopio, como en el, en el telescopio, ¿no? Entonces, en estos paisajes que son, por lo menos, de Playa El Agua, que es una, digamos, una playa mítica de, de disfrute, de placer sí, de y de, y de, y de, y de y digamos, de, de visión paradisíaca. O sea,. Ella tampoco ha escapado de, bueno, de... De bueno, cosas, sí, de, 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 de cosas, la erosión de, de, del, del paso del ser humano de, de paso por del ser la humano, playa. O sea, son cosas que, bueno, que a pesar de que tú estés frente a la playa y veas el paisaje, están en traje está sucediendo, ¿no? Como la basura o puede ser eh, o sea, la misma contaminación o la deforestación de los mismos ah, ¿sabes? árboles o infinidad de cosas que pasan ahí. A mí me interesa, bueno, a través de ese carácter, ese trazo, de, de dar... La sensación de esas particularidades del paisaje, ¿no? Ok. Ahora, en la técnica que tú utilizas, hablas de graffiti, graffiti sobre lino. Generalmente uh -huh. casi todas estas obras son graffiti sobre lino. Sí. Cuando hablas de graffiti, es porque utilizas la mano alzada o utilizas eh, los sprays que se utilizan para hacer los graffitis en las calles. El graffiti generalmente está sobre una pared. Uh -huh. Y corrígeme si me equivoco, ¿Sí? pero generalmente el graffiti está sobre muros, sobre eh, edificaciones. Y el graffiti, generalmente, o, eh, o, el, o el, el propósito del graffiti, es denunciar alguna irregularidad social. Eh, y lo hacen los artistas uh -huh. sobre las paredes, justamente para eso. ¿Por qué utilizas todo el graffiti sobre, sobre el lino? Para retratar algo. Que a mí me da mucha paz, porque cuando yo veo tus cuadros me da mucha paz, me gusta mucho el, el, el juego con eso, el resaltar ciertos elementos con los colores en contraposición de los grises del de cielo y de las palmeras. ¿Por qué graffiti? Bueno, el graffiti, digamos que es una técnica que es contemporánea. Actualmente, el graffiti es un lenguaje que se utiliza tanto en la publicidad, en la televisión, en cualquier medio de expresión artística. El graffiti ya ha permeado, más que más que la calle, ¿no? Comenzó en la calle como una herramienta de contestataria, ¿no? Sí. Pero ya es parte de, digamos, del lenguaje universal. Ok. Este, yo fui grafitero cuando fui joven. O sea, bueno, estuve, sigue siendo muy joven. Tú, 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 eras, en, eras mucho más joven. Sí, era mucho más joven, exacto. Pero estuve pintando mucho tiempo mi nombre sencillamente en las calles, ¿no? Luis Mata ponías. Sí, me, O ponías el solitario. Ponías chaval, 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 sí. ¿Y por qué ponías chaval? Porque era un chamo en ese momento. <laughs> okay. El más chamo de todos los que pintaban me, me, <laughs> okay. en ese momento. Ok. Lo cierto fue que el chaval se volvió mi alter ego de la juventud y fue un personaje, pues, que digamos pintó casi todo okay. Margarita. Ok. Y ese chaval fue el que entra a la universidad a estudiar arte, ¿no? Ok, ok. Cuando entro a la universidad a estudiar arte, que me involucro, bueno, con una cantidad de, de materias, de conocimientos y de técnicas, ese chaval quedó como que tranquilo. Ajá. Uh -huh. Y ahorita lo estoy retomando. A través de la pintura, A ya. través de la pintura. Entonces es como una forma de también de ir eh, cerrando ciclos y. No abandonando. Tampoco eso. No, vas madurando, sí. vamos madurando y como que vamos buscando. Entonces, camino. claro, antes pintaba en la calle, ahora pinto en mi taller. Claro. Sobre un formato con claro. una conciencia un poco más, este, digamos, con una conciencia sobre, el, sobre el, las características de esa técnica, ¿no? Que se utiliza ahora para denunciar otro tipo de cosas en, en otro formato. En otro formato. En el taller. La creación. El arte y el mundo interior Eres fundador del Espacio Alternativo de Arte Contemporáneo de Margarita Bellavista Arte Contemporáneo que se dedica a la promoción e investigación del arte emergente uh -huh. Durante sí es, este, durante luego la universidad que ya soy un profesional del arte bueno viendo las digamos las carencias que había en espacios y, para difusión y la y la, la exhibición de arte de Margarita uh -huh. Yo habilito mi taller okay. como, un, como un centro o espacio cultural este, organizado por artistas y empezamos a hacer exposiciones, o sea, un programa de gestión cultural. Bien. Ahí, durante casi cuatro años, hicimos más de 15 exposiciones entre colectivas individuales y proyectos que iban gestionando. Fue el punto de partida de muchos artistas jóvenes que... El, eh, Organizamos este tipo de experiencias, digamos, curatoriales y de, de exhibición en la isla. Y fue una etapa bastante, digamos, de crecimiento, ¿no? De aprendizaje dentro del medio. Porque nosotros, en ese grupo que teníamos, había invitados de afuera que venían. O sea, ¿De afuera del país? De afuera del país, o de, mismo de, de caracas, okay. o del interior. De o del o interior sea, de Había una comunidad, ¿no? Funcionando alrededor de todo ese núcleo que era Bellavista. Este... Creo que fue una etapa de aprendizaje y crecimiento sí. donde muchos definieron también su camino como artista, su, ¿no? Su camino como artista. Luis, ha sido muy agradable conversar contigo hoy. Mi invitado de hoy ha sido Luis Mata, egresado eh, como licenciado en Artes Plásticas, mencionado en Cultura de la Universidad Nacional Experimental de las Artes en la isla de Margarita. Ha exhibido su obra en exposiciones colectivas en distintas ciudades del país, entre las que se cuentan por la mar, no Noveno Salón de Jóvenes eh, Valores Neoespartanos. Galería Popular Neo Espartana, Tercer Salón Regional de Escultura, Museo de Arte Contemporáneo Francisco Narváez, Casa de la Cultura Ramón Vázquez Brito, eh, Primer Salón de Jóvenes Confías 2.0, eh, Décimo Segundo Velada Santa Lucía, Encuentro Internacional de Arte Actual, eh, Octubre Joven Ateneo de Valencia, Maracay, Salón Nacional de Arte de Aragua, Museo de Arte Contemporáneo Mario Abreu, Luis Mata, Artista plástico venezolano oriundo de Margarita Estado Nueva Esparta. Luis, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Igual, para mí. Un gusto compartir esta esta, esta ventana de conocimiento. Muchísimas gracias.